Sin importar el pronóstico de lluvia, Temuco nuevamente fue la capital de la música pesada gracias a la sexta versión del Merquén Rock. Con público de diversas edades, el festival se convirtió en una fiesta familiar que por más de 10 horas logró congregar a cerca de 6.000 asistentes, quienes calificaron de buena forma la producción y convocatoria. Bacán que se haga todos los años, que aquí hay harta gente que le gusta el rock y todo eso, y bacán que se hagan estos espacios. Y como es gratuito igual, bacán, pues, viene harta gente con la familia acá. Oye, súper. Yo vengo desde que empezó, ¿cachai? Y siempre la producción buenísima. Ahora vengo con mi rockero, chico. Él perdió su Juanito, así que está feliz ahora. Bacán. Sigan así y aguante el rock. Bebés Paranoicos, Robot de Mimbre, Rey Sombra y Chancho en Piedra fueron algunas de las 10 bandas que llenaron de música el escenario del Parque Isla Cautín, destacando la instancia dentro de la escena nacional. Y de verdad, para mí, por lo menos en lo personal, es un agrado estar en un evento bien producido, bien hecho, con la gente respetuosa, escuchando, y hemos recibido un tremendo apoyo también de la gente de Mugo. Estamos súper contentos, nosotros tenemos un disco nuevo, y generalmente cuando tenéis un disco nuevo, cuando presentáis los temas, tienen como la gente, como no los conoce, tiene una disposición distinta, pero acá lo rockeó como que fueran temas clásicos, así que muchas gracias aquí a toda la gente de Temuco, los alrededores, los que nos escribieron por internet, que venían para acá, los que están todavía gritando, pidiendo más canciones. Le agregamos canciones también aquí a la setlist mientras estábamos tocando acá, porque cachamos que la gente está súper con energía y todo. Evento musical enmarcado en las actividades de aniversario de Temuco y que cada año logra congregar a más público asistente, logrando así consolidarse como uno de los eventos de rock más importantes del país. Espero que el festival siga creciendo, que siga teniendo el apoyo de los privados también, porque es súper difícil hacer algo así. La gente quizás no sabe toda la producción que hay detrás, tanto el escenario, sonido, logística, comida, estadía, modo, todo eso. Entonces, ojalá que tengan muchos más auspiciadores, lo sigan haciendo todos los años y sigan creciendo. Y un abrazo y agradecimiento a los organizadores. Así lo he visto a medida que han pasado los años, ¿cachai? La gente empezó de a poco y ahora preguntan, y gente viaja a ver el Merquén Rock de muchos lugares, de Arica, de Conce llegó, andaban de Chiloé, de muchas partes. Bien, bien, la gente nuevamente se portó súper bien, entiende que esto es para ellos en el fondo, ¿cachai? Guitarras afiladas y baterías furiosas que entregaron lo mejor a un público devoto y lleno de energía. Importante festival que no solo es una instancia para escuchar buen rock, sino también un excelente escenario para los exponentes del sur de Chile.